En este capítulo vamos a hablar sobre el objeto history del browser bound en JavaScript. En JavaScript, el objeto window.history contiene el historial de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari, entre otros. El objeto window.history se puede escribir sin el prefijo window, es decir, solo history. Para proteger la privacidad de los usuarios, existen ciertas limitaciones que los navegadores imponen sobre cómo JavaScript puede acceder al objeto history. El método back carga la URL anterior del historial de navegación. Esto es lo mismo que hacer clic en el botón atrás en el navegador. También el objeto history con el método forward carga la siguiente URL del historial de navegación. Esto es lo mismo que hacer clic en el botón adelante en el navegador. Vemos ejemplos en el código con el método back y forward del objeto history para ver cómo funciona. Bien, acá al lado izquierdo tengo mi página HTML y acá al lado derecho de la página el navegador y acá está el código JavaScript, ¿vale? Primero vamos a ver cómo funciona el método back con el objeto history. Entonces aquí voy a crear una función llamada ir atrás, ¿vale? Para el método queremos ver acá que es back, primero back, luego vemos forward. Esta función JavaScript ir atrás la vamos a llamar presionando un botón. Cuando llamemos esta función vamos a hacer uso de window history, el objeto history, con el método back. Okay. Ahora acá en mi vista HTML, debajo de párrafo 1 vamos a crear un botón, ¿vale? Bueno, acá hay que ponerle br para que no se junte el párrafo con el botón y acá vamos a poner un botón input p botón y acá vamos a ponerle valor atrás simplemente y vamos a hacer uso de atributo de event on click y luego va a llamar a la función ir atrás. Esta función JavaScript ir atrás la creamos aquí en JavaScript, ¿vale? Recuerda que este archivo act.js está junto a este archivo HTML acá abajito. Entonces acá vamos a actualizar al lado derecho de la página. Cuando yo presione atrás debería mandar una página, pero para eso tengo que haber ido a una página anteriormente. Si yo presiono atrás no va a funcionar. Es porque no hemos navegado. Cuando navegas a una página previamente, pues te debería aparecer. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta URL. Y acá, por ejemplo, voy a escribir nube colectiva. Y ahora voy a pegar la URL de aquí. Voy a presionar aquí el botón atrás. Mira, me regresa hacia atrás a la página anterior que había visitado. Eso, al presionar el botón, llama a la función ir atrás. Hace uso del objeto history con el método back, ¿vale? Ahora vamos a crear una función llamada ir adelante. Básicamente hacemos uso del objeto history, pero acá vamos a hacer uso de forward. Anteriormente habíamos hecho uso de back, ahora vamos a hacer uso de forward. Que mencionamos acá, el método forward te manda a la siguiente URL o hacia adelante, ¿no? Entonces la vamos y ahora acá en el botoncito, en vez de llamar a la función ir atrás, vamos a llamar a la función ir adelante, ¿okay? Entonces cuando yo tendría que haber navegado hacia adelante, ¿no? Pongamos acá estamos en esta página, vale, y acá en vez de atrás vamos a poner adelante el texto del botón. Actualizamos acá. Como no he ido todavía a una página adelante, pues primero hay que ir, ¿no? Vamos por ejemplo a Google, ¿vale? Google.com sencillamente. Ok, ya fui una página adelante. Si voy atrás y actualizo y acá voy a presionar adelante, me manda la página adelante que visité, que sería Google, ¿no? Y la página atrás sería
me mandaría nube colectiva, ¿cierto? Tendría que llamar nuevamente la función atrás. Pero esta vez hacemos uso de forward para ir hacia adelante. Es lo mismo que presionar acá en el navegador la flecha hacia adelante. En el caso de back, que acá hicimos uso del método back, es lo mismo que presionar atrás, ¿no? Básicamente. Pero lo que pasa es que hay aplicaciones con JavaScript en donde vas a necesitar manipular el historial de adelante, de la página de adelante que visitaste y también de la página anterior o atrás que visitaste, ¿no? Por eso JavaScript tiene el objeto history con el método back y forward. Hay otros métodos que puedes pasarle también al objeto history, pero ya depende de tu aplicación y conforme vayas aprendiendo JavaScript vas a conocer esos nuevos métodos. Así que conociendo esta base de cómo funciona el objeto history, que vendría a ser el historial de navegación del usuario, puedes ya crear o tener una idea de cómo crear las aplicaciones con este método. Bien, hasta aquí este capítulo sobre el objeto history del curso JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de JavaScript desde cero.